Vamos a ver. Ojalá le va a enterrar toda la dentadura de enfrente al viejo. Ella va a ser seguro por ahí. Ay, Dios mío, ya me quiero imaginar. Y no, peso pesado. Ajá, peso pesado. No, pelo limpio, no, ve. Por su sombrero no mira. Yo creí que le iba a botar, fíjese. Porque a mí me botó. Porque usted sí está más gordito que mí. ¿Quién te costó más, Lipe? No, es que usted no se iba moviendo tanto. Y vos pero sí. El miedo es, el miedo. Ay, que sí. Le iba haciendo así. ¿Ves? Me dice. No, así me iba haciendo el mejor. Me dice, allá va. Usted sí. ¿Cómo fue que me dijiste, Lipe? Usted sí pesa. ¿No? Usted sí pesa, viejito. Ah. Cuidado, lo otra yo. Ajá, cabal. Bueno, Lipe, de verdad que me has dejado impresionado, papá. Me has dejado. Chuga, tráeme la llena ya, porfa, que me cayó. Me has dejado con la boca abierta. A todo. Le apuesto que hasta los suscriptores se van a quedar. Mire, admirados. Sí. De cama, digamos que si a Filipín lo hubiera agarrado usted cuando estaba más chiquito. Uh-huh. Bueno, sí lo agarré, va, pero. Pero se fue, se descarriló. Pero no lo agarró, como. Así como agarró nada. Ay, ya chugar. Mejor que Julio maneja el desgraciado. Es cierto, así como agarró a mi primo Nando. Ajá, cabal. Pero este creo que le hubiera sacado más jugo que a mí. O sea, la inteligencia de él. La inteligencia de él le hubiera servido para muchas cosas. La inteligencia mía. No, yo déjeme estrechar su mano derecha. Y decirle que. Felicidades. Orgullosa de Lipe. Sos bien inteligente, fíjate. Pero a veces la regalo. Sí. Felipín, yo también te quiero felicitar. Porque por al fin tengo un primo que es inteligente. Ajá, primer ni primo prima, inteligente. Ni los hermanos. Ni los hermanos. Ay, no, pero, casi te estás tirando. Lo peor, las primas. Las primas, o sea, sí. Tendrían que enseñar. Tendrían que aprender esto, güey. A sacar algo de sí, lo que tienes. ¿De dónde voy a heredar algo bueno yo? Y mis primos son bien inteligentes. Yo quiero dar una felicitación a Lipe también. Lipe, mira, me van a enorgullece porque ya somos dos, mire. Ya en la familia porque somos inteligentes. Bien. Y me alegra, fue, digamos, cómo aprende las cosas y el esmero que tiene, pues, y eso nunca lo perdás. Y por rato se le entiende a ver cuando tal vez cambien la forma. Pero no, que no dure mucho eso. No, ¿Cuál? ¿Cuando enoja o cuando cómo? Cuando enoja o dice algo. No, oh, no, ¿sabes lo malo que tiene el teléfono? Que eso sí, me. Pero es que fíjate, no, yo siento que ya no es mucho el teléfono, porque hubo un tiempo que andaba el teléfono para andar. Ah, sí. Pero le salió una chava por ahí. Bueno, es cierto, ahorita no es el teléfono, es la chava que tiene. Cuando que pierde. Ya ves que cuando usted puede, Lipe, no tenés que enamorarte así, Lipe, tan entregado. No te entregues mucho porque sí. Después... Mire, ve, es que toda persona inteligente como estas, así, de este tipo... yo leí un libro, ¿va? Que dice de que toda persona que es bien inteligente... Yo antes no podía manejar bicicleta. Y a veces eso lo hace ver el amor. Mal. Uh-huh. Lo hace ver mal. Y en el caso de Lipe es el amor. Sí, yo dije que el amor lo pillaste a uno. Lipe. No, no podía. Que puede haber una persona muy inteligente. Siempre tiene. Y el amor, a veces la inteligencia lo opaca. Ajá, lo opaca, le arruina todo. ¿Cómo fue, amiga? Dice que el amor mucho la perdió, dice. A mí me perdió el amor. Ajá. No el amor. A ver. Lipe, vaya, mira, pregunta, Lipe. Si sos tan bueno para aprender las cosas, ¿por qué no querés aprender a leer y a escribir bien, ya bien? Es que yo le dije a mi hermana, pero como hoy que tiene el niño, no puede. Pues sí, pero... Cualquiera te puede enseñar. Sí. Yo fui a la escuela. No, yo digo aquí a alguien que te enseñe cabalito, solo la idea de escribir. A Lipe, digamos, si lo ponen en la escuela, su mente es muy avanzada para los niños. No, sí, claro. Pero así como este bicho es inteligente, con una hora que lee todos los días, o un día sí, un día no. Ahí del libro, Nacho. Así como en la tarde, ¿verdad? En las noches, que veo que queda allí. Porque, si sabes, sería un desperdicio que aprendas a manejar bien. Porque te aseguro que va a ser de los mejores de esta bicha. Sería una lástima que aprenda a manejar bien, pero no pueda sacar la licencia porque no sabe leer y escribir. Sí, tiene que aprender a leer. No le dan la licencia. Ahora que yo sepa, no se la dan. Empezar a estudiar
cambiar ya también. Ajá, también. Sí, date la misión. Ahorita Lipe prende. Hagamos eso, ¿verdad? Con usted me vas que todo va. Con él, pero yo me comprometo. Va, chivo. Nacho, mañana, libro Nacho, yo una lección diaria. Libro Nacho, el abecedario. No, es que ya sabe lo básico, ya lo sabe. Mira, repetirle por lo menos unos 2 o 3 días la misma lección. Oye, para que vaya cuatro. Va, para él como el 15 de mayo, 16, ya tenés que por lo menos... ¿sabes? Es que, mira, ve, ya conoce. Ponete, sí, ponete, básico, ponete en cuatro, básico, digo, ponete para pa atrás. Mira, no, me, no, sabes, letra, no, me voy a la broma. Vaya, mira, ve. Mira, fíjate bien, ya sabes lo básico. ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? ¿Qué es esta? Esta. ¿Qué letra es esta? M. Esta. ¿La segunda? Ahí no sé si es... Esta, Lipe, esta. Ah, la E. Ajá, la E. ¿Qué letra es esta? Es que acercaste más, le falla la vista un poquito también. Le falla. Ah, ¿qué letra T? Ajá. ¿Qué letra es esta? ¿De la crucita? Así, mira, ¿qué letra es testa? ¿Qué letra es testa? Este. Ajá. ¿Qué letra es resta? Espera, Dios, que me tengo que guardar porque se me olvida. ¿Qué letra es esta? F. No, mira, tiene la cosita para abajo, ¿ves? ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? R. Ajá, la R. ¿Qué letra es esta? Sí. ¿Ah? Esta. Ese. ¿Un palito? Un palito. Ajá, un palito. Sí. Como de feliz. Fe. Fe, ajá. ¿Qué letra es? Café. Este es payaso. ¿Aquí qué dice? Ajá. La M y la E. Me. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo le hace la cabra? Me. Ay, me. Y aquí, tri. ¿Decí tri? Que yo no puedo decir. No, es que vos decís tri, lo que esto es tri. ¿Qué? Bye. Vaya aquí, me, tri, decí. Me, tri. Ahora, ¿cómo dice? Me, tri, dice ahí. Es que sí conoce las letras. No, pero lo de Martín. La lengua de... Era, ve, te llevamos que te... corten la lengua por chambroso. Sí. Pero vas a hablar mejor. Te va a cambiar la voz, vio. No, tendríamos que llevarte donde un otorrino laringólogo y creo que ellos te cortan la. Decí otorrino laringólogo. Decí otorrino laringólogo. Antes digo pajarito. Otorrino laringólogo. Otro digo laringólogo. Ajá, cabal. Claro que ni la Angie que no dice eso. Decí otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. No, pero bien, escrito bien escuchado. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. No, otorrino no. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. No, otorrino laringólogo. ¿Cómo? Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Ajá, otorrino laringólogo. ¿Lo va a decir otra vez, dice? Otorrino laringólogo. ¿Y lo repita cómo? Díganlo ustedes. Otorrino laringólogo. ¿Y vos por qué te contaste chicle? Ya, ven, chicle. Otorrino laringólogo. Ve, mire, mire, mire. No puedo. Dale, otorrino laringólogo. Otorrino, a ver cómo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. No, no puedes. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Ay, Dios. Otorrino laringólogo. ¿Y a? Laringólogo. No. No, otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. No. Vamos a ver, la número uno, la profesional. Decí carro. Carro. Decí carreta. Carreta. Ahora otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Dígale. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. Araña. Araña. Rojo. Es que la doble R. Rojo, rojo. Rojo, de rojo. Resta. Rojo. Decí. Cotorro. Cotorro. Decí aceite de cargo. Carretera. Aceite de cargo. Sí, carretera. ¿Qué diga así? ¿Sabe? ¿Qué le cuesta? ¿Cómo que no ha sido tu amiga ya tanto? ¿Sabe que me recuerda a las Barbies? ¿Por qué? Porque hay una película de las Barbies que así habla. Ah, verdad. Chiclín, mira, ve, y tu lengua también es como la de Felipe. Aquí, ajena.
No, no va. Bien, bien, bien. No. La mía es más pegada que Alea. Cami, ¿usted por qué habla bien y es pegado también? No, no es muy pegado. Decir ronronear. Sí, soy bien pegado. Así es la lengua de Yair. Y me dijeron que no iba a hablar bien y habla mejor que yo. Ajá, ¿qué le puso el diablo? Ronroneame, decí. A ver, ¿qué dice? Decilo, no, es normal. Ronroneame. Ronroneame. Carretera, de Ronroneame. Decir la red. Decir la red. ¿Sabes qué me imaginé yo? No, es que la doble R, como carro, carreta, cerro, carril. Guerrero. Guerrero, guerrero. Ajá, le cuesta. Ahora, ferrocarril. Ay, no, ya. Ferrocarril. Chiquil. Es que sí, le oye bonito. Ah, es que se le oye bien bonito. Hay gente que le gusta cómo habla. No, es que sí. Es que no está feo. Es que mira, ve, solo es la doble R que te cuesta, pero ahí lo demás hablas bien. Es que habla bien bonito. Doc habla así. Ajá, el dog habla así también. Pero el dog se traba más que yo. Ajá. Porque él... O sea, él no se le entiende casi lo que habla. Depende de lo que esté hablando, chico, pero... Decir rico, decir rico. Decir rico. ¿Ah? Rico. No, rico. Decir. Barrendero. Es que este se está imaginando otra cosa. Sí, no. Imaginé. Este ya quiere el rico papi, quiere no, que le diga. Porque imagínese en la acción, no le va a entender nada. Va que ya por ahí va, va desgraciado. No, mentira. Seguramente. Diablo, ¿no extrañas a la Chiquilipo? Ah, bien, viejo. A veces sí, sí la fregaba, sí me gustaba. Ah, no, hay que agarrar la onda cuando, sí, cuando anda de buena, agarra la onda, con cualquiera frega. Sí. Fíjate que lo que me gustaba de la Chiquilina es de que con cualquier bicho agarraba la onda. Ajá. Con cualquiera. No andaba y ni porque tenía el cara de rata enfrente. Pero con cualquiera agarraba la onda. Después me reclamaba a mí, pero ajá, no le importaba que tú eras. No, no, normalmente no, cuando la tenía así como que sí, como que pues sí, le costaba. Pero le revelaba la chicle y decía, ah, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Venga pa' acá, viejo, papá. Hasta a mí me agarraba, viejo. Ajá. No, pero yo quería. Pero mire, yo en el canal le dije, lo que pasa es que pues iba allí, me tocaba salvar. No, que yo era, o sea, era fiel, pero ahí porque, pues, iba. Es que está, mire, vea, era choba. Una de las chiclín fue Power Ranger, viejo. ¿Ah? Fue Power Ranger. La chiclín. A sí, todo le entraba. A todo le entraba, pues. Es igual a el carrito aquel que le enseñé.